Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Cristian Quiroz y esto es un nuevo capítulo de nuestro especial de Halloween 2022. Y como ya pudieron leer en el título del video, hoy tendremos el unboxing de una colección espectacular que me acaba de llegar. Y bueno, como ustedes saben, siempre me gusta compartir todo lo que me llega con ustedes. Como estamos en Halloween, nada más especial que tener una colección o un unboxing de una colección de Hotel Transilvania, que es lo que vamos a ver acá. Así que vamos a empezar a quitar estos empaques plásticos donde viene esto. Y bueno, se ve que está súper bien empacado. Vamos a ver qué tal es esta colección. Pues uno antes de comprarla ve una foto simplemente, pero ya tener las figuras acá con uno ya es algo diferente. Así que voy a empezar a cortar estas cintas para poder enseñarles qué es lo que contiene esta bolsita. Acá vienen mis datos. Esto también vamos a quitarlo. Y estoy muy emocionado, chicos, porque de Hotel Transilvania tengo poquitas cosas. Hace mucho hicimos el unboxing de unas figuritas de Huevitos Grayson que salen acá en Colombia. Y bueno, la verdad es que en ese entonces logré conseguir poquitas y eran unas minifiguras. Estas son figuras ya mucho más grandes, así que vamos a ver cómo nos sorprende esta colección. Ya por acá empiezo a ver algunos personajes y como aún no me he visto la película, espero que ustedes me ayuden en la caja de los comentarios a poner entonces los nombres de cada personaje. Ya tenemos por acá la bolsita, nada más es destapar. Y ya están acá los personajes. Vamos a empezar entonces por este lado. ¡Wow, chicos! Está increíble. Bueno, tenemos por acá entonces nuestra primera figura y vamos a leer esta colección de qué es. Nos dice que está fabricado en China, fue creado en el año 2016 y es hecho para McDonald's. No sé si esto tendrá alguna función. El caso es de que... ¡Ah, bueno! ¡Listo! Esto es un Yogi Yogi, yo pensé que tenía alguna otra funcionalidad, pero acá la tenemos entonces, esta garrita, que no sé si de pronto dentro de la película es algún personaje como tal, una manito por ahí sola, o si pertenece a algún personaje. Seguimos por acá con esta que está increíble, chicos, es como una vampira, podría decir yo, en una motocicleta, y tiene telarañas y está muy bien detallado. Por acá la van a ver. Miren qué bonita es esta figura. 10 de 10. Y bueno, ya rápidamente vamos a buscar acá. Colección de McDonald's año 2016. Bueno, y por acá buscando entonces en la cajita feliz nos muestra algunas figuras de las que tengo acá, pero no las encuentro todas. Así que si ustedes pueden y de pronto me ayudan en la cajita de los comentarios, me pueden decir cuántas figuritas fueron. Bueno, seguimos entonces. Por acá está la momia, que está muy, muy grande y parece que es un juguete de cuerda. Acá la tenemos, miren qué chévere. Vamos a volverle a dar cuerda. Y con ese sonido y con esa forma que tiene, me parece que es como un cucarrón. Está muy, muy bacana, es una momia muy chévere, muy divertida. Me tocará ver la película porque yo sé que ya van varias. Pero bueno, ¿qué más especial que abrir juguetes de Halloween en esta temporada y más con ustedes, que son una comunidad grandiosa? Seguimos por acá con este que me llama mucho la atención. Es como un monstruo gelatinoso y es un llavero, pero veo que tiene pilas. Entonces, no sé si es que alumbre o qué. Bueno, en este caso parece que las pilas como que no funcionan, pero se ve que es un juguete que tiene un holograma por dentro y al parecer alumbra. Y ahí está entonces este monstruo gelatinoso. Me gustan mucho las figuras translúcidas, así que está increíble esta figurita. Y se ve que es articulada esta figurita porque acá se le pueden mover las manitos. Entonces, ¡ah! Miren, chicos, miren qué chévere. ¡Wow! ¡Qué increíble! Vea, sí ve que muchas veces a mí se me pasan detalles en las figuras. Y bueno, esta mano se puede mover fácilmente, pero esta no, y pensé que no tenía movilidad. Pero miren, chicos, entonces acá se ve como una especie de holograma por dentro y tiene luz. Así que está muy chévere. Y bueno, ya tenemos cuatro figuritas. Vamos por acá con este, que en realidad no sé qué personaje viene a ser. Y esta figurita tiene un botón acá en la parte de la cabeza, pero al parecer como que no sé si es que está malo o no hace nada.
Sin embargo, ahí se los voy a acercar para que lo vean mucho mejor. Continuamos entonces con esta otra figurita que... ¡Wow! Chicos, miren. A ver, parece que cada que uno le da cuerda... Miremos esto. Parece que gira toda su cabeza cada que uno le da cuerda. Bueno, está increíble esta figura. Es como si fuera un Frankenstein. Y bueno, me parece que está muy curiosa esta figura por el simple hecho de que si le damos cuerda, gira su cabeza. Está súper increíble esta figurita. Muy novedoso, como siempre los juguetes de McDonald's traen sus detalles muy chéveres. Y bueno, por acá seguimos con otra figurita que está súper tierna, muy bonita. Acá la pueden ver mucho mejor. Y bueno, la verdad es que me gusta mucho los detalles que tiene. Es como un vampirito. Tiene como unos huequitos, como con un... ¡Ay! Está increíble, chicos. Ya les voy a enseñar. Miremos por acá. Le hacemos así y miren cómo le salen los colmillos y le cambian los ojos. Está muy, muy bonita esta figurita. Está increíble esta colección. Y bueno, nada más nos queda faltando una figura, que es el Conde Drácula, me imagino que es. Y por acá lo tenemos entonces. Miren qué bonita es esta figura, tiene muy buen tamaño y está muy, muy increíble. Atrás tiene como un botón, no sé para qué será, ya lo vamos a averiguar. Y bueno, no sé en realidad qué hace. A ver, miremos a ver si de pronto logramos... O sea, por detrás parece que tuviera como un parlantico, pero... A ver... Pero no hace nada, chicos. No sé si de pronto estará malito. ¡Uy! ¡Suena! Y como pudieron notar, entonces tiene sonido. Vamos a ver qué es lo que dice. ¡Wow! Está increíble. Lo voy a acercar. Entonces, acá atrás ya le activamos el switch. Nada más queda bajarle su manito. ¡Wow! Está increíble. Bueno, y esta colección la logré adquirir en grupos de Facebook de colecciones. Me la vendieron por 30 mil pesos. Yo creo que vale la pena porque está muy bonita esta colección. Y bueno, como siempre entonces, ya les voy a dejar una mejor toma para que ustedes escojan abajo en la cajita de los comentarios cuál fue su preferida. Y hasta aquí este video, espero que la hayan pasado genial en este unboxing, destapando nuevas figuritas conmigo. La verdad es que este especial de Halloween ha tenido un toque de muchas cosas, nueva promoción de Yogo Premio, paleta Drácula, tenemos también colección de máscaras de los 90, en este caso Hotel Transilvania y muchas sorpresas más. Aún nos quedan algunos días para que llegue Halloween, pero podemos alargar una semanita al especial de Halloween con tal de que ustedes tengan el mejor contenido. Así que espero que le dejes un gran like a este video, que compartas con todos tus amigos, amigas y familiares. Ya casi llegamos a la meta de los 10.000 suscriptores y les agradezco enormemente por ser parte de esta comunidad. Ustedes saben que tratamos de crear contenido sano y muy divertido para todos ustedes. Y bueno, y no olviden lo más importante, que es suscribirse. Nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao.